¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren bien. Ya saben, como siempre, suscribirse, dale like, activa la campana de notificaciones. Y bueno, amigos, ya estamos en el video del día de hoy. Vamos a ver cómo se encuentra nuestra criptomoneda favorita. Sin antes recordarles que abajo en la descripción del video les dejamos el enlace de PineX y también el canal de Telegram para que puedan unirse, pedir informes del curso de trading que vamos a estar finalizando en 3 días las inscripciones. Recuerda, únete al canal de Telegram, busca miembros y ambarrón propietario o mándame mensaje directamente en los mensajes que yo posteo y te paso los informes del curso. Bueno, primera noticia del día de hoy dice: esto ayudará a Cardano, los toros alzan los 0.39 centavos. Cardano ADA experimentó una importante actividad de ballenas, con 6 mil millones en grandes transacciones. Un análisis en profundidad reveló que ADA podría estar en un momento crucial. Cardano ADA experimentó un aumento en la actividad de ballenas con 6 mil millones en grandes transacciones durante el último día. Este aumento equivalente a 17,7 mil millones de hadas destacó el aumento de la actividad comercial entre los grandes jugadores. ADA en alerta por ballenas. Con Bitcoin estancado en la consolidación, los inversores pueden haber cambiado el foco de Cardano, que aumentó más del 10% en la última semana. Sorprendentemente, los datos de Intonblock revelaron un giro inesperado a pesar del aumento de los grandes poseedores de ADA que tuvieron ganancias. Aproximadamente 219 millones de ADA fluyendo hacia las bolsas, un enorme aumento del 606% con respecto al día anterior. Bueno, pues yo creo que es algo que venimos hablando. Esta es la diferencia entre un ADA que viene haciendo bien las cosas y que está ahora sí cumpliendo, que ahora ya tenemos la parte de la comunidad a favor con la era Voltier. Y que bueno, yo como se los dije, primero iba a ver y especular cómo iba a ir esta fase. La verdad es que pues uno tiene que ir juzgando conforme lo que va viendo, ¿no? Todavía no le creo al 100% ni tampoco es algo que todavía pues me ilusione. Pero por lo menos ya empiezo a ver un poco de focos de la era Voltier, ¿no? Un poquito por ahí. Hasta que ya vea que se empiezan a probar los proyectos. Empieza a ver que Charles Hawkinson no se mete en la comunidad. Empecemos a ver que sí se lleven a cabo los proyectos y que no sea como que según van a lanzar la actualización en tal fecha y se tarden otros 2-3 meses. O sea, que las cosas se sigan haciendo bien. Ahí es donde entonces empezaré a creer en esta etapa de la era Voltier. Y creeré un poco más, me volveré a ilusionar, porque acuérdense, Cardano ya prácticamente nos ha roto el corazón muchísimas veces. Y ahorita mismo no es para ilusionarse ni que creer que nos va a dar rendimiento. No, ahorita olvídense de nada. Dejen ahí sus spot, no sufran, tampoco se mortiricen ahí con que si sube o si se cae. Ya yo les digo yo cuando realmente podamos volver a tener ese sentimiento con el ADA. De mientras, pues bueno, supongo que tienen Bitcoin, Ethereum, podrían ser que tengan Soles, Litecoin, Toncoin, Phantom, cualquier otra criptomoneda, XRP. Eso sí, vayan viéndole, a ver, hay emociones y vamos a ver, ¿no? Hoy subió el Ethereum, hoy cayó el Ethereum, a lo mejor, y si le meto más acá y todo, ¿no? Con el ADA necesita volverse a ganar nuestra confianza de sus fieles inversores y más que ya llevamos tiempo por acá. Dice: la hoja de ruta de septiembre alimenta la bomba. Cardano comenzó con el mes de fuerza con la actualización SHAC, avanzándose en la descentralización total. ADA registró entonces su mayor número de billeteras activas diarias de 180 días, alcanzando aproximadamente 40.000. La plataforma de lanzamiento Memecoin SnakeFun impulsó aún más la actividad de la red en más de 2.200 monedas creadas y 4,5 millones de volumen en comercio de ADA el primer día. Esas actualizaciones provocaron un aumento en el valor de ADA, moviendo alrededor de 200.000 direcciones de pérdidas a ganancias, y ahora contienen aproximadamente 4.000 millones de tokens. Bueno, el SnakeFun fue un rotundo éxito. Obviamente, pues lamentablemente no es como Justin Sun de TRX, que prácticamente promocionó el Sun and Pon, digo el Pon and Sun. El Pon Fun, o como ya ni me acuerdo, porque siempre le ponen el mismo nombre, Snake and Fun, o Pon and Sun, o Sun and Pon. Bueno, el chiste, el TRX, el que prácticamente pues donde se generan y se vayan creando las meme coins de TRX, ¿no? Incluso hasta bajó las tarifas de transacciones, le dio publicidad, habló bien sobre la primera criptomoneda que iba a sobrepasar los 1.000 millones de dólares. Bueno, Sun and Pon, que es de Solana, pues obviamente también hizo lo mismo en su momento, incluso hicieron mucho marketing y hablaron muy bien de lo que viene siendo prácticamente del Sun and Pon. Pero el Snake and Fun nunca vimos ni Charles Hawkinson que lo estuviera anunciando como lo hizo Justin Sun y quisiera algo por rebajar las tarifas. O sea, por ahí si no mal recuerdo, creo que sí reposteó algo, pero nunca fue como Justin Sun, ¿sí me entienden? Entonces,
Yo creo que pues si hubiéramos explotado un poco más, que aún se podría el Snake and Fawn, pues quizás no le vamos a quitar el territorio ya ganado a TRX y Sol, pero por lo menos podríamos seguir subiendo un poco más en la acción de precio para que el Snake and Fawn no quede en el olvido y que solamente haya sido puro hype y FOMO del principio, ¿no? Y que sigo insistiendo, esto se pudo haber hecho desde mucho antes, pero bueno, pues ya, al final sí lo hicieron. Dice, Cardano ADA se redució en 39 centavos. Esto es análisis técnico. Yo se los puedo hacer. Mejor yo les hago el análisis técnico y ya les digo yo si realmente el ADA puede llegar ahí. Dice, Cardano revive, direcciones activas tocan el pico más alto de 5 meses. Y aquí tenemos otra. ¿Por qué las ballenas solanas están invirtiendo? Bueno, esta es una propaganda, así que la vamos a quitar. Esa noticia no sirve de nada. Ya les he dicho que esas noticias donde prácticamente nos ponen propaganda no vale la pena. Dice, direcciones de activos de Cardano de... La alcanzaron un máximo de 5 meses superando los 52.000. Este crecimiento, según el analista Colly Brown, refleja una mayor adopción y actividad en la red, lo que revivió el interés de los inversores en esta criptomoneda. Un factor clave detrás de este repunte en el reciente actualización SHA-1 implementa a principios en septiembre. Okay, la actualización SHA-1, que ya todos sabemos que fue al principio de este mes. Esta verificación dura representa un paso crucial hacia la descentralización total de la cadena de bloques. Bueno, creo que es como un resumen. Dice, otro elemento contribuye es el incremento del lanzamiento del nuevo token meme Snake and Fawn a través de la plataforma de Cardano Launchpad. En un solo día esta moneda generó más de 4,5 millones de ADA en transacciones. Ok, bueno, pues sí, es que es el Snake and Fawn. O sea, el Snake and Fawn, Hard Fork SHA, por ahí algunas propuestas, aún todavía no se aprueban las que pues toda la gente está esperando, ver si se quema tokens de ADA. Y los demás proyectos que están interesantes a largo plazo. Estaría bueno por ahí también echarle un ojo a los smart contracts de vez en cuando. Pero bueno, yo creo que el tema de Cardano. Ah, por cierto, hay una buena noticia. Porque les digo, ahorita son buenas noticias. Hay que ver y yo espero que de verdad en Dios que las buenas noticias sigan llegando y que se siga manteniendo al ADA y que no empecemos a ver algo que vaya en contra. Pero bien, Cardano recupera la décima posición. Como les digo, o sea, a mí digo que el Cardano por lo menos cuarta o quinta posición debió de haber estado. Jamás, quizás, a lo mejor nunca podríamos pelear contra monstruos como Bitcoin y Ethereum, por más que Charles Hoskinson diga que hasta incluso va a superar a Bitcoin y que Bitcoin va a quedar obsoleto y que según que Ethereum lo vamos a superar y ya lo ha dicho también. Aunque esas cosas diga Charles Hoskinson, yo sigo pensando que igual de todas formas la posición más real sería tercer, cuarto o quinto, o sea, eso esperaría Cardano. Lamentablemente, pues perdió mucho territorio. Pero bueno, es una victoria ya estar en la décima posición. Ahora, ADA no se puede conformar con esto. Necesita más presión de compra y más volumen. Si tan solo pudiera tener un poquito más de impulso mayor que el Doge y el Ton, podría superarlos. Sí podría superar a ADA, Doge y a Ton sin ningún problema. Pero hay que empezar a hacer las cosas bien. Recuperar la confianza, recuperar los inversores, retener a los ballenas, incluso los holders que aún seguimos dentro del proyecto, porque esa es otra cuestión, hay que retenerlos. Hay mucha migración. Hay que hacer que cuando el precio de Cardano suba 80 centavos un dólar, la gente no venda de nuevo. Porque eso fue lo que pasó. Llegó 80 centavos y todos vendieron y por eso también se cayó el barco, porque todo el mundo se fue del barco y es entendible. El ADA también no deja muy buenos rendimientos. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo puedes garantizar que ellos no se vayan, ¿no? Una segunda vez o por lo menos los que aún quedamos? Y que tomes la decisión y digas, bueno, ya tengo una buena inversión, a lo mejor pongo un poco mi posición, retomo ganancias, pero no me voy a vender todo porque creo en el proyecto y creo que puede seguir subiendo, puede llegar a largo plazo y creo en la proyección. Entonces, eso es lo que necesitan enfocarse. Pero como les digo, pues de aquí hasta que les entre en la cabeza, capaz y no sé, un año, 2 años, porque siempre reaccionan muy lento. Ahora, el ADA está haciéndolo muy bien. Ya llegó a dos de mis objetivos que yo he comentado en los videos de criptoanálisis. Primero que nada, a los 35 con 20. Y el segundo, la zona de los 36 con 20. Ahora, yo creo que hay muchas posibilidades de que no solamente llegue a 38, 39 centavos, como vimos en la primera noticia de MB Crypto. Lo más seguro es que pueda llegar incluso hasta un máximo de 40 centavos. Ahora, estaría bueno que dejáramos de hacer rango en este orden block, porque como le han comentado en anteriores videos, a mí no me gusta que haga rangue aquí. Si es para el spot, muy bien, o sea, qué bueno, ya hacemos spot y lo que sea, pero pues ya, yo también, aunque no haya hecho la misma inversión que anteriormente he hecho, bueno, pues le di un voto de confianza y por ahí algunos toques me compré en las zonas bajas, pero pues tampoco es como que digas wow, ¿no? O sea, obviamente, como se los dije anteriormente, diversifiqué el portafolio. Entonces,
Sería bueno para el spot, pero pues ya, honestamente, ya todos tenemos ADA. O sea, lo importante es que rankeen zonas altas de los 40 a los 50 para poder tener la oportunidad de a lo mejor en 2-3 meses, por lo menos 3, incluso yo diría a finales de este año, tener la oportunidad una vez más intentar llegar a los 80 centavos. Entonces, bueno, son cosas que iremos viendo poco a poco, a ver si realmente esta cosa va subiendo y va rompiendo las rachas, las resistencias, pero por lo menos de pronto lo veo en 38 o 40 centavos. Es algo que por puro análisis técnico, presión de compra, fuerza, vela, a lo mejor por ahí viene antes una corrección, pero que puede llegar en máximo una semana y media. Lo estaremos viendo ahí, así que no se preocupen. Ya de ahí veremos qué es lo que pasa. De mientras a seguir confiando, pues ya llevo una semana hablando bien del ADA, así que pues qué bueno, porque como les digo, mi intención siempre es bien hablar de mi cripto favorita, pero cuando no se puede, pues no se puede, no los voy a engañar. Así que nos estamos viendo hasta la próxima. Chao, gente. Nos estamos viendo.